Ayer, miércoles 14 de enero del año 2015, el diputado Diosdado Cabello tuvo unos hermosos recuerdos acerca de cómo fue la idea, cómo surgió la idea del cardiológico infantil que está ubicado en Montalbán, Caracas. En el momento que estuvo hablando y recordando, nosotros pensamos que iba a nombrar la construcción del cardiológico para adultos y oncológico que está situado justamente al otro lado, al lado opuesto del complejo Juan Vives Suriá, complejo habitacional Juan Vives Suriá. Una construcción que hemos venido denunciando de hace más de un año, que está paralizada, que no avanza. Diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, nos dejó con las ganas de oírlo hablar acerca del cardiológico para adultos y oncológico de Montalbán, que está paralizado. Diputado Cabello, del Gobierno Nacional nadie ha abierto la boca y sabemos que a usted le gusta enfrentar y agarrar los problemas por los cachos, con el mazo dando. Diputado Diosdado Cabello, esperamos sus palabras acerca del cardiológico para adultos y oncológico de Montalbán, que está paralizado y no avanza. Hoy es jueves 15 de enero del año 2015. Esperamos por sus palabras.